señora bueno, señores, una fuente de entero crédito reveló a CDN que haitianos dieron un ultimátum hasta las seis de la tarde de este martes al presidente de ese país, Jovenel Moise, para que salga del poder. En la capital de Haití, Puerto Príncipe, aún permanece todo cerrado, incluyendo bancos y escuelas. En tanto que manifestantes realizan encendido de neumáticos. Asimismo, debido a las manifestaciones, ya se reportaban al menos seis muertos y una veintena de heridos. Se recuerda que desde hace ya varios días en el vecino país se realizan fuertes protestas en contra de la corrupción y la impunidad. La noche del lunes, el Gobierno había emitido un toque de queda para garantizar la seguridad de la población.